¿Hay alguna característica de las escalesias? Fuerte, José. ¿Dónde? ¿Hay alguna característica muy fuerte de ellas, de esas árboles? O sea, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Bueno, el propósito es lo que estos árboles son recolectores de agua. ¿Cierto? Por eso tú puedes ver el musgo en los árboles. Sí. Y este árbol, o sea, nunca ha sido talado también, ¿no? Por eso te digo que es un área protegida. Sí. Wow. Explica aquí entonces. Verás, esto realmente no es un volcán. Esto es un hundimiento volcánico, es un colapso. Un Sí. colapso. Que cuando se formó la isla, como tú sabes, Junior, la isla es volcánica, ¿no es cierto? Sí. Cuando se formó la isla, como es volcánico, como es del magma, el magma se fue petrificando y en partes quedaron como burbujas del mismo magma. Como en esta parte, la superficie quedó bien frágil, súper frágil, que con el tiempo cogió y colapsó. Lo mismo al otro lado que vamos a ver. Sí. Esa es la parte de aquí, Junior. Qué bonito. A gente viu de um lado da rodovia, quando a gente vai ver do outro lado. José, meu guia. Gente, vale muito a pena. O que a gente vai encontrar aqui, né? Já vi daqui. Lo mismo que nosotros miramos de otro lado, Sí, ¿no? pero este es más profundo. Menos ancho, más profundo. El otro es más ancho y menos profundo. ¿Y cuántas especies de aves, pájaros viven aquí, más o menos, Aquí, diferentes? diferentes, hay una especie, o sea, hay 8 especies de pinzones. Del que te enseñé de chiquito, Sí. son 8 especies. Entre ellos hay carpinteros, entre ellos hay vegetarianos, entre ellos hay insecticidas, o sea, de insectos. Mira, pero aquí tenemos, si ¿sí ves estas plantas que están aquí? Todas estas plantas de aquí es una plaga para Galápagos. Fueron Se llama, introducidas. sí, se llama, sí, es introducida, se llama mora silvestre. ¿Y están haciendo algún trabajo para retirarlas, Acá no hay cómo sacar de hacerlo, aquí? de ley, o sea, lo que es el área del parque sí controlan los guardaparques. Oh, aquí encontró una estrada. Por ahí. Caminhando um pouco, dando a voltinha. Peraí, vamos nós.